seas una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución, y pues bueno, una vez más nos encontramos en nuestro espacio, ¿por qué no decirlo? Y pues bueno, antes de iniciar con el tema que hoy traemos, que déjame decirte que va a ser de gran interés para ti, quiero agradecer a todo el equipo de DGTV por la oportunidad que nos da de realizar este programa. Sin duda, sin sus consejos, sin su apoyo, no podríamos estar llegando a ti. Gracias de antemano y pues bueno. Nuestro eslogan de gstb Te voy aprendiendo. Y vamos a empezar directamente con el programa del día de hoy. Que déjame decirte que el tema es de moda. Vamos a hablar de la inclusión. Y para eso, el día de hoy nos acompaña la maestra Elizabeth Romero. Hola, buenas tardes. Muy bien. Y el maestro Rolando Martínez Villegas. Bienvenido. Mucho gusto. Buenas tardes. Bien. Ambos profesores vienen del Centro de Capacitación para Maestros de... Estapaluca en el estado de México. Imagínate desde dónde vienen y es un honor tenerlos con nosotros. Y pues bueno, ya entrando en materia, déjame compartirte lo siguiente. ¿Te has puesto a pensar de repente o te acordarás o has tenido la oportunidad de convivir dentro del aula con algún compañero en silla de ruedas? ¿Te ha tocado estar a un lado, tener de compañero de banca alguno que tal vez se tuvo que trasladar en muletas o incluso convivir y estar en una reunión junto con algún compañero invidente. Bueno, hoy en día el tema de la inclusión es un tema que le preocupa a la educación de este país. Y sin duda esta inclusión no solamente nos referimos al mencionar estas discapacidades, sino que además también existe la falta de inclusión, el descarte con aquellos de compañeros que a veces los encuentras en el salón de clases siempre solos que no los integran a las actividades o que son siempre rechazados y pues bueno maestros el tema de la inclusión es importante qué opinan creo que hablar de inclusión hoy en día es hablar de oportunidades para todos eh, un punto importante Carlos es revisar exactamente qué es lo que está haciendo la escuela. Bien. ¿Qué es lo que hace la escuela? ¿Cómo se, cómo se transita precisamente con todos sus usuarios, que en este caso son los alumnos? A hablar de alumnos es hoy en día hablar ya desde edades iniciales, Bien. desde edades iniciales hasta universitarios. Creo que es un momento coyuntural, sobre todo por lo que se está viviendo en nuestro país, sobre un modelo, escuela mexicana, Así es. trae aparejado estos elementos, la inclusión y la igualdad. Creo que son dos puntos que el maestro tiene que tomar en cuenta para que revise qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que organizar sus acciones dentro de, del aula. Así es, así es. Bueno, mira, fíjate que ahorita con esta introducción que acabas de hacer, me quedé pensando muchas cosas, entre ellas algunas experiencias, algunas como docente, algunas como estudiante. Si hablamos de inclusión, tendríamos que decir que la inclusión es aperturar esas oportunidades de aprendizaje en todos nuestros alumnos, con las características cuales fueran. Okay. Uh -huh. Y entre las experiencias que, que recuerdo, eh, México tiene una peculiaridad. Hay algunos sismos que se sienten muy, muy fuertes. Y recuerdo un grupo de, de clase en donde había una chica con semiparálisis este, en miembros inferiores. Okay. Eh, sí podía caminar, pero digamos que de una manera muy distinta a la de los compañeros, con, dificultad, claro. con dificultades. Y justo cuando había pasado una pequeña experiencia sobre un terremoto, no fue tan fuerte aquí en México, este, estábamos hablando de la importancia de coordinar esas acciones para salvaguardar la integridad de cada uno de los alumnos. Sí. Y una de las propuestas fue que a esta chica la sentaran junto a la puerta. Uh -huh. Aquí la situación fue brindarles oportunidad para llevar a cabo el protocolo de seguridad con respecto a sismos, okay. dándole a ella la ventaja de, de, de ser de las primeras personas en salir del aula. Muy bien. ¿sí? Pero al mismo tiempo, también recuerdo que esta chica era muy. muy ensimismada, okay. muy tímida. No bailaba, no platicaba. Y un día una de sus compañeritas en un convivio la sacó a bailar. Okay. Y de repente, este, cuando le preguntaran que por qué la forzaba a bailar o a correr, porque también la impulsó a correr, uh -huh. ella decía, porque ella lo puede hacer. Diferente, diferente a nosotros. Pero, lo puede, Pero hacer. lo puede hacer. Exacto. Creo que ese es un gran ejemplo de inclusión. Así es. Porque la inclusión te incluye a todos y nos hace ver la diversidad como una posibilidad, no como un obstáculo Así o como es. una limitante. Totalmente de acuerdo. De hecho, déjenme compartirles un pequeño detalle que veníamos platicando. La inclusión a veces hemos tenido el error de que es casi casi a la persona con alguna limitación dejarla en su limitación y no es sumarla, es hacerla parte de en ese contexto, ¿no? Y al grado de que déjame decirte, hoy en día es más fuerte eh, cuando se aparta a la persona, cuando se le excluye, aquella persona que puede caminar, que puede hablar bien, que puede convivir bien, son más los casos de exclusión en los cuales, en este tipo de personas, cuando de repente observas que en el salón de clase quedan totalmente apartados. Por un ejemplo, eh, maestro, recordaba... El gran problema que estamos viviendo a veces con las etiquetas que se van poniendo en los salones de clase, ¿no? Los que son los populares, o los chicos o las niñas fashion, y no sé qué. Y eso sí, los losers o los perdedores, ¿no? Como luego se les considera, quedan apartados, excluidos. ¿Qué tenemos que hacer ahí, maestro? Aquí regresamos nuevamente a la gran tarea que tiene que hacer el docente de aula. Bien. Claro. El mismo docente de aula, la, el mismo cuerpo directivo tiene que estar pendientes de, los, de las acciones que se gestan dentro de la escuela y dentro del aula. Aquí es donde tenemos que dar ese paso un poquito más allá. Bien. No hacer prácticas eh, que hoy no son funcionales. Tenemos que entender el tiempo que vivimos hoy okay. en nuestro contexto eh, inmediato nuestro contexto nacional y nuestro contexto internacional. Hoy creo que tenemos que ver que las oportunidades es para todos, no solamente a la persona que tiene una limitación o una barrera, Bien. sino las formas de pensar. Así es. Y aquí es donde el maestro tiene que tener eh, esa apertura, pero cómo va a poder responder a estas exigencias solamente es, es. la formación permanente. Bien. Que él entre en un proceso de formación, que sea el primero que promueva el cambio, porque eh, eh, sería incongruente, yo no puedo hablar de una inclusión cuando yo soy el primero que me excluyo en ciertos procesos que van a darme eh, las herramientas, las formas para trabajar con, con estos niños jóvenes okay. y, y las mismas familias también. Las familias tienen que ser reeducadas para que también sumen la parte que les toca. En el caso de las mujeres, sobre todo pensando en las chicas de secundaria, uh -huh. se habla y se dice que son muy crueles luego a veces en la manera como excluyen a esa edad. ¿Qué nos dices? Sí es un factor importante, pero no es el único. Ok. Eh, la exclusión se puede ver en todos los sentidos, en todos los lugares, en todos los ámbitos. Y sí una base importante de cambio es la familia y la etapa de desarrollo en la que se encuentran los, los chicos. Sin duda. Porque en esa etapa de desarrollo tienen la oportunidad de crear y de construir una imagen, un pensamiento, una filosofía de vida, okay. acorde a los valores con los que viven. Bien, muy cierto. Uh -huh. Entonces... Sí es cierto que dentro del nivel secundaria existen muchas formas de exclusión, existen muchas formas eh, raras, difíciles y, y complicadas de minimizar o de, de excluir. Totalmente de acuerdo. Pero también es importante recordar que para que un alumno sea de tal o cual manera, tuvo que haber tenido un ejemplo. Totalmente. Uh -huh. y ese ejemplo arrastra sí, claro. aquí lo importante será romper con esos paradigmas y aperturar formas y estrategias en donde se dé apertura a esa inclusión a, esa, a ese respeto a esa diversidad de pensamientos de formas de ser, de imagen de propuesta, en todas las formas que tengamos de expresión así es, bueno, dicen que nadie que nadie da lo que no tiene ¿no? ¿cómo trabajar la inclusión desde los maestros, ¿no? porque, bueno, también a veces también los maestros entre ellos mismos se excluyen. ¿no? ¿Cómo trabajar y cómo hacer lazos fuertes para que se dé la inclusión? Creo que esta parte es fundamental, necesaria y urgente. Primero, revisarme quién soy yo como persona. Okay. Si yo no me conozco como persona, yo no puedo. Formar al otro. Lo que yo tengo que conocer primero. Dónde estoy, qué quiero y hacia dónde voy. Tener una filosofía. Tener un... ¿Hacia dónde? Aquí muchas veces decimos, la escuela tiene que tener una misión. Tiene, una, tiene que tener una misión. Pero también cuáles son los valores que trastoca y con los que trabaja. Bien. La escuela tiene que caminar. Como vamos a llamarlo con esos patrones. La sociedad y la comunidad en sí misma tiene que saber a dónde está dejando a sus hijos. ¿Quién es la escuela que se va a encargar de formarlos? ¿Quiénes son los maestros que van a formar a sus hijos? Los padres de familia también están obligados a reconocer qué valores están insertos en la familia. Y de esa manera creo que podemos sumar esfuerzo, esfuerzos lo que constantemente estamos buscando como docentes. La parte que me toca como padre de familia, la parte que me toca como docente, como directivo, ¿Sí? pero hoy es un trabajo de colectividades. ¿Bien? Yo creo que cuando sumemos esos esfuerzos lograremos esos cambios, esos cambios de actitud en eh, nuestros niños y en nuestros jóvenes. Claro. Bueno, y sin duda, pues un elemento importante para alcanzar esto es la formación de los docentes. ¿no? Los docentes en la medida en que se puedan preparar van a poder tener mejores herramientas para enfrentar y para sumar en favor de la inclusión. Nos tenían una grata sorpresa por aquí, Elizabeth. ¿Qué nos pueden decir? Claro que sí, mira, estamos haciendo una invitación. Ok a todos los actores del sector educativo a participar en un simposio internacional Muy bien. en donde las temáticas principales versarán en filosofía y educación filosofía y educación hoy el maestro tiene que estar en procesos formativos constantes y permanentes no necesariamente tiene que ser el taller el curso creo que hay otras opciones en este caso los simposios y es un simposio internacional, es el séptimo simposio internacional de filosofía y educación. Imaginar la escuela hoy en América Latina. Es un simposio internacional okay. a donde vamos a escuchar las voces de los docentes, de los investigadores educativos, de Brasil, de Colombia. Y que mejor escuchar también las voces de los maestros mexicanos. Claro. Entonces, pues los invitamos 6, 7 y 8 de septiembre en Tonatico, Estado de México. Tonatico, Estado de México. Y además déjenme decirles un elemento bien importante. Miren, hoy en día pareciera que desde el punto de vista de la filosofía se pudieran estar generando nuevas filosofías, pero que no abonan a la dignidad de la persona en ese contexto, hablábamos de una filosofía del descarte, desafortunadamente, que está trascendiendo en las familias y que hoy en día los chicos lo tienen muy presente. No tienes esto hasta un lado. No eres de los míos, quítate, etcétera. Y a veces pareciera que no, pero en la medida en que podemos profundizar en la filosofía para con la educación, es un binomio tan importante que nos puede dar serias, serias respuestas a los grandes problemas que hoy tenemos. Por ejemplo, cuando dudamos o ponemos en duda la importancia de la filosofía de la vida, por eso es tan fácil quitarla hoy, en ese sentido. Y qué mejor maestros bien preparados que nos enseñen, por ejemplo, una filosofía de inclusión, una filosofía en favor del respeto de la dignidad de la persona. Sería genial en ese contexto. Creo que es la oportunidad que tienen eh, los docentes, no solamente los docentes. Aquí hablemos de la sociedad en general. Okay. Tenemos que transitar hacia culturas nuevas, nuevas para nuestro país, pero tenemos que ser parte de ellas. Bien. Entrando en esa, en esa misma línea, creo que podemos formar buenos ciudadanos. Hoy lo que queremos y lo que Escuela Mexicana busca es formar en la ciudadanía con sus valores. Eh, en el servicio sobre todo también creo entonces, que un ciudadano que se forme en el servicio eh, sabe sus compromisos que tiene para consigo mismo y para con la sociedad entonces pues carlos pues invitamos a nuestro auditorio que nos acompañe precisamente a esos días 6 7 y 8 de septiembre en Donático muy bien y pues bueno ahí está una muy buena invitación y pues bueno, un último mensaje antes de despedirnos. Pues mira, yo creo que uno de los mensajes que, que me gustaría que quedaran sobre la mesa sería este, que para poder transitar en una cultura de inclusión, en una cultura de paz, tendríamos que estar hablando de un código de ética y de valores. Bien, muy bien. El primero que tiene que transitar en esto es el docente. Hoy en día el que hace docencia tiene que ser un profesional de la educación. Muy bien. Hoy el quien coordina una institución tiene que ser consciente que forma mentes, formas de pensamiento. Tiene que ser una escuela a donde tomen en cuenta a todos, a donde los escucha y donde el diálogo es el principal actor entre todos los individuos que, que están dentro de estos espacios. Muy bien, bueno, pues, muchas gracias por habernos acompañado, le habrá sido un gusto, un agasajo tenerlos en este espacio. Y pues bueno, una vez más recordarles, la cultura de la paz también se construye a través de la inclusión. En la medida en que todos somos parte de esta sociedad, en la medida en que todos respetamos la dignidad y el valor del otro, en esa medida sumamos a la inclusión. Sumamos por una cultura de la paz. Antes de despedirte y despedir este programa, quiero agradecer una vez más al licenciado Gutiérrez Garcés, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos da para este programa. Agradecer a los, de, a los amigos de DGES TV por su espacio, por su generosidad y por siempre, siempre el apoyo que nos brindan. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.